Mira, hay unas. Y unas velas, y parecen bastante recientes. También. Hostia, está lleno de velas. ¡Hostia! Otra ruta paranormal que es en este edificio de aquí, que se llama Can Bombita, así que si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, y así más, ¡empezamos! La Torre Najuana, o Can Bombita, es una imponente masía del siglo XVIII, localizada en el término municipal de Montcada y Reixac, Barcelona. De ella a día de hoy, solo queda la sombra del esplendor de aquella torre. Abandonada, medio devorada por el paso del tiempo y rodeada de un paisaje industrial muy alejado de los campos y bosques que antaño la acompañaron. Sin embargo, en el día presente trataremos de viajar al pasado y conocer un poco su historia. Nos remontaremos hasta la época romana, pues según cuentan los archivos de la ciudad, en sus orígenes, estos terrenos fueron empleados para dibujar en el paisaje una torre de vigilancia romana. Tras ello, en tiempos de la conquista franca para Eril, uno de los 9 caballeros de la tierra, todo este llano, fue llamado Erilia en su honor, y en su centro se construyó un imponente molino. Con la llegada del siglo XVIII, las tierras fueron adquiridas por una familia, que construyó allí una masía agrícola y les dio un nuevo nombre, Torre Najuana. En el siglo XIX, con la llegada al pueblo de la burguesía de Barcelona, la masía fue adquirida por la familia Regordorosa, a fin de transformarla en una torre de veraneo. Dicha familia se convirtió en una de las más conocidas, pues no contentos con los terrenos de los cuales disponían, decidieron ampliarlos, adquiriendo más tierras de montaña y llano. Buah, parece sacado de Silent Hill. Sí, pero... Por ahí se puede ir, ¿eh? ¿Sí? Y hay una puertecilla al final, así que igual podemos acceder a la torre. Buah. Vale, por aquí es donde hicimos... Vale. Sí. Very careful, todo el mundo. Este hecho convirtió a Can Najuana en una de las fincas más grandes de Montcada e hizo necesario construir pequeñas casetas rurales a su alrededor, las cuales obviamente fueron adjudicadas a los trabajadores que cuidaban de las tierras y se encargaban de los quehaceres diarios de la hacienda. El 13 de julio de 1919, una de las hijas del matrimonio Regordorosa, María, se casó con un famoso torero de la posguerra, Ricardo Torres Reina, apodado El Bombita, lo que otorgó, popularmente, un nuevo nombre a la torre, Can Bombita o la Casa del Torero. Artículos de la época, impresos en el periódico ABC, indican que la boda se celebró en la misma torre, y de hecho, sobre aquel día, encontramos lo siguiente. El romántico idilio entre la señorita de la alta sociedad catalana y el torero terminó en boda en la finca Torrejuana de Santa María de Montcada. Aseguran que cuando la estación de Montcada no había llegado Bombita, el tren no arrancaba. ¿Todavía no nos vamos?, preguntaban los viajeros. No, esperamos al torero, contestaba el maquinista. El torero ya era gloriosa historia. Más de 30 cicatrices serpenteaban por su cuerpo. El resto parece que no se puede subir. Uf. ¡Hostias! ¡Qué chulo! Aquí con mucho cuidado. El suelo está fatal. ¡Hostias! Se nota aquí muy hondo. ¡Hostia! Una escalerita y todo. De este punto, se produjeron algunos cambios en la finca, tanto constructivos como agrícolas. Por una parte, la pareja ordenó construir en aquellas tierras la llamada Casa Blanca, destinada a la crianza de toros. Además, construyeron junto al muro de cerramiento del patio, en un nivel inferior, una pequeña capilla con un campanario de espadaña cubierto a dos aguas. Esta
sería dedicada al llamado Jesús de gran poder y, como todas las de su tiempo, estuvo bajo la jurisdicción de la parroquia de San Pedro de Reixac. En cuanto a los cambios agrícolas, la masía pasó de cultivar cereales a árboles frutales y parte de sus terrenos fueron dedicados al pasto del ganado. No entiendo por qué. Es decir, ¿es un baño? Es que hay como una... ¿Ves que hay una puerta aquí? Parece que son diferentes... O sea, como un... ¿Eso es una pila? ¿Junto aquí? Es que, ¿qué tiene esta pared? Y aquí, y se entra por ahí. O sea, el espacio está muy mal distribuido. Serán lavabos. O no sé. Si tiene toda la pinta ahí. Porque hay un pasillo que da toda la vuelta a esta sala y ahí va la pileta. Por aquí se va a otra estancia y esto es la cosa también. Así aquí, claro, está la chimenea tapando y aquí tiene que haber algo también, porque es específico. Sí, claro, ¿y por dónde se accede? ¿Por ahí? Parece que sí. Vale. Todo parecía marchar bien hasta que María, la mujer del torero, falleció en la construcción mientras daba luz a su primogénito. Ricardo Torres, roto de dolor, entró en una profunda depresión. Tras la muerte de su esposa, decidió cancelar todos los planes que tenían con respecto a la residencia. Poco a poco, Can Bombita comenzó su decadencia y su esplendorosa capilla se dejó de utilizar, pasando a convertirse en un almacén, hecho que aceleró en gran medida su proceso de degradación. Por lo visto, muchos compradores se interesaron por la finca, pero ni el torero ni su hijo quisieron vender la propiedad. Sin embargo, cuando esta pasó a manos del nieto de Ricardo Torres, este la vendió por parcelas, creándose así el polígono industrial que la rodea, el cual recibe el nombre de la Ferrería. En manos del Ayuntamiento de Montcada y Reixac, desde 1985, la construcción fue incluida en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Cataluña, hecho que obligó a este a tomar cartas en el asunto y tratar de un modo u otro de conservar por lo menos la torre y la fachada principal. Desde el año 2009 han intentado buscar la forma de acondicionar la construcción. Sin embargo, el proceso está siendo tan lento y costoso que la maleza y el paso del tiempo continúan devorando todo a su paso. La peligrosidad del edificio se ha cobrado ya muchas víctimas. Una de las más recientes se aconteció en el año 2010, cuando un muro se derrumbó sobre un hombre, acabando con su vida en el acto. Como habéis podido comprobar, estas paredes albergan una gran cantidad de dolor y angustia, sensaciones que suelen atraer a entidades tremendamente oscuras. Ahora vamos a grabar aquí dentro a ver si captamos algo y, bueno, a ver si hay suerte. Mira, hay unas... Y unas velas y parecen bastante recientes también. Hostia, está lleno de velas. Hostia, bolilla, qué asco. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes hablar a esta grabadora? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es tu nombre? Me voy a caer.
Espérate, es que no me pausa. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¡Qué calor! No hemos podido hacer gran cosa porque había gente del ayuntamiento ahí dentro y como que no era plan. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, y sin más, me despido. Tengo Facebook, Instagram. Pero no sé, antes recordaros que aquí en la descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y siempre leo todo lo que mandáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!